padre Félix Hernández Ortiz. Es un mes muy importante porque celebramos primeramente a nuestra querida madre, la Virgen de Guadalupe. Recordamos ese día en que María se quiso hacer presente aquí en nuestra nación, en nuestro México, y a partir de ese día inician ya las peregrinaciones en honor a nuestra querida madre, la Virgen de Guadalupe. Además de que nos estamos preparando para la Navidad, para recibir al niño Dios en nuestros hogares. Y por eso hoy hemos iniciado estas procesiones, peregrinaciones, en honor a nuestra querida madre, la Virgen de Guadalupe, demostrándole nuestro amor y nuestro cariño a ella como iglesia y como católicos. Sí, se esperan recibir de cada una de las colonias, de las empresas, de grupos, a muchísimas personas que le quieren rendir ese tributo y ese honor a nuestra querida madre. Hoy hemos iniciado pues este docenario a nuestra querida madre. Todos los días se van a estar recibiendo a partir de las 4 o 5 de la tarde y a las 6 de la tarde tendremos la Santa Misa. Sin duda que esta bonita devoción, hay muchísimas personas, empresas, taxis, cumbieros, pues tienen ese gran amor a nuestra querida madre, y es la manera en que esos días pues salen a relucir ese gran amor que le tenemos por todos los favores que a través de ella recibimos nosotros de parte de Dios. También el ayuntamiento pues tiene su participación en esos días, porque todos somos pues hijos de Dios y también hijos de María. Sin duda que María pues apareció un momento muy importante de nuestra nación, y de su aparición aquí en México pues ha traído también esa paz y esas bendiciones a nuestro pueblo mexicano tan necesitado. Por eso durante esos días recordamos esas apariciones que tuvo ya hace muchos años allá en el Tepeyac, y hoy con muchísimo amor y con muchísimo cariño se recuerda con gran cariño. Vemos que hay niños también participando. ¿Qué significa cuando le tiran las flores a la imagen? Pues quiere significar ese momento cuando Juan Diego se le apareció María a Juan Diego, y esas flores que es el símbolo y significado de María, nuestro amor hacia nuestra querida madre, la Virgen María. Exactamente vienen a traer aquí las imágenes de la Virgen de Guadalupe, de la Virgen María, porque es un signo que quieren tener en sus hogares, porque María los acompaña ahí en sus familias y sienten la bendición y la protección de ella. Por eso es lo que hacen. Pues sin duda pues aprovechar estos momentos tan importantes para nuestro municipio, para nuestro estado, a pesar de los problemas y las dificultades que estamos viviendo, sin duda que esas celebraciones pues traen esa paz, traen esa alegría. El día jueves 4 de diciembre vamos a pedir a través de María por la paz. Va a haber una marcha por la paz a las 4:30 de la tarde. Ahí en el Prechet todos vamos a estar reunidos trayendo un signo de la paz, ya sea una vestimenta blanca, globo, una bandera de la paz, pidiéndole aquí a nuestra Santísima Madre, la Virgen de Guadalupe, esa paz que tanto necesitamos.